Ahora vamos a hablar de Brasil. Costumbres brasileros que son raros para los colombianos o para otras personas del mundo. Yo hice un video acá de los costumbres colombianos que son raros para mí y ahora voy a hablar de Brasil porque Brasil también tiene muchas cosas raras. Sim, sí, eu não consigo falar a R. Raras! Primeira coisa, a polêmica vitamina de abacate. O jugo de abacate. Porque sempre que vem uma pessoa latina em minha casa e vê que comemos abacate com azúcar, a pessoa se queda oh, asombrada. Se queda, oh, meu Deus, esta chica é louca. Ella come abacate com azúcar. Pero es un costumbre y los brasileros de norte a sur te a encontrar una vitamina de abacate ¡Ay! usar las chancletas havaianas para todo sí nosotros amamos las chancletas havaianas si sí, no es chancletas no es cualquier chancletas es havaianas sirve para todo sí incluso sirve para que yo ponga en mi vestido de para ir al oscar y voy a Bayonas. Y acá las personas no usan eso para nada. A veces me voy al mercado de Bayonas y porque es confortable. Y unas señoras me quedan mirando así. Uy, esta chica está de chancletas. Sí, estoy. Estoy de Bayonas. Y las únicas veces que veo a las personas de chancletas es dentro de la casa para limpar el baño, para escobar las cosas. Pero en la calle no. Es muy raro eso. Y los, los brasileños usan eso para literalmente todo. Vamos al centro comercial, en la calle, hasta en la universidad. Sí. Yo vivo en un estado que es muy caliente y las personas van para la universidad de chancletas. Completamente normal. Acá yo me acuerdo que fue una vez y me miraron como si yo fuera un monstruo, una cosa así. Oh, no me importa. Yo uso mis chancletas. Las chancletas son muy prácticas, incluso en este momento que estamos viviendo, es la mejor cosa para usar para ir a la calle, porque le, lo pone para ir a la calle, vas, camina, sucia, y después cuando llegues a casa, uy, solo las lava y no tiene problema ninguno, se seca muy rápido y, y está listo para otra. Y diferente de un zapato, de unos tacones, porque acá yo veo las chicas que pone unos tacones así. Para ir al centro comercial. Es un centro comercial. No es una fiesta de Oscar. Pero. Uy. Muy, mucho trabajo. Es mucho calor. La última cosa que quiero poner ahora es, es un tacón. ¡Ay! Tercera cosa. Deja que el invitado se sirva. Si sí, en Brasil la propia persona hace su plato. Es una de las costumbres que más me. No sé si es la palabra, pero me incomodó acá en Colombia. Porque todas las casas que llego me invitan para almorzar, me invitan para comer alguna cosa y no deja que yo haga mi plato. Las personas vienen con el plato listo y dan en mi mano. Y eso en Brasil quiere decir que la persona no quiere que tú comas. Y yo llegué así, la chica me dio. Yo voy a almorzar en las casas, la persona me da un plato y yo. Esta persona no quiere que yo coma. Es porque soy gordita y piensa que voy a comer todo. Pero después de un tiempo, yo descubrí que esto es costumbre acá. La mamá, la anfitriona, la dueña de la casa sirven los invitados. Pero es muy difícil para mí eso porque una persona haciendo mi plato, no. Yo misma lo hago. Incluso en los restaurantes. Es difícil encontrar un restaurante que sea estilo buffet. Eh, en Barranquilla, yo fui a uno que tiene churrasco, que se dice el churrasco brasilero, pero no es brasilero. Pero tiene un buffet que yo misma puedo poner mi comida, pero es muy diferente, es muy... Ay, no sé, es una cosa así que me parece muy raro. Sé que todo es cuestión de costumbre, por ejemplo, yo recibí una amiga colombiana en mi casa y yo puse las cosas así en la mesa para comer, para hacer una merienda y, y yo estaba comiendo y ella se quedó que así lo canto <laughs> y ella se quedó así quietita esperando y nada de esta chica comió, ay no, bueno, tiene hambre la chica. No, ella estaba esperando que yo le, le ponía el café, le daba la leche, le ponía el pan y dice, no, aquí es una brasilera, si no es así. Puede servirte, no es problema. Acá nosotros mismos ponemos la nuestra comida. Es claro que en Brasil los niños, las mamás los sirven. Nosotros ponemos los platos de los niños, pero un hombre de 30 años, la mamá, ponemos su plato. Para nosotros es feo eso. <laughs> la cuarta cosa, es una cosa muy polémica. Yo ya tuve problemas con eso acá. Eh, muchos, yo. Hablo con muchos brasileños en otros países y ellos también le dijo que tuvieron problemas con la misma cosa. Sé duchar demasiado, demasiado para los otros, porque para mí es completamente normal. Yo vengo de un estado uy, muy caliente y a veces nos duchamos tres veces al día, es lo normal. Y acá me dijeron que yo me dujo... Du, ¡Ay! ¿Me dujo? Ay, no sé. Yo <laughs> tomo muchos. Ay, cómo se dice eso. Yo me ducho demasiado, pero no. Eso es lo normal. Acá en Barranquilla hace mucho calor, mi Dios, es un calor así. ¿Cómo no me voy a duchar? Yo vivía en una casa que la señora me llamó y me dijo te duchas demasiado. ¿Yo cómo así? ¿Cómo una persona te puede duchar demasiado? Hace calor. Quiero estar limpia. Pero ella dijo que no, que estaba demasiado. Entonces, yo tuve que cambiar de casa. Y cuando yo cambié para otra casa, yo le dijo señora, yo soy brasilera. Los brasileros sí se duchan mucho. Ella dice, no, no, ya sé, ya conozco, ya conocí brasileros. Uf, perfecto. Acertamos un valor de acuerdo con mi costumbre de, de me duchar y está todo bien. Pero, uf, la otra vez... No sé. ¿Y qué te parece a ustedes? ¿Ducharse tres veces es mucho? ¿Es demasiado? Para una ciudad que hace mucho calor, normalmente en la mañana, en la tarde y para dormir, sí. Pero a veces cuando me paso todo el día en la universidad, entonces no, me ducho tres veces. Me ducho para ir a la universidad y después para cuando llegue en casa para dormir, solo dos. Y mesmo así dice que es demasiado. No sé, es una cuestión de costumbres. Esta es una cuestión muy delicada que las personas se quedan ofendidas. Y esta no es mi intención. Entonces, cada uno te duchas cuantas veces lo quieras. Incluso, este fue una cosa que me hizo querer volver a casa. Porque lloré: Ay, mamá, no quiero más quedarme aquí. No me dejan ducharme, no quiero más. Ay, pero el problema ya está solucionado. Sí, ahora estoy bien, gracias a Dios. Está aquí hasta ahora. Suscríbete, ah, no sé hablar esta palabra. Se inscribe, sí en portugués. Se sí, inscribe en el canal. subscribe, subscribe. Ay, suscríbete en este canal. Eh, comparte con tus amigos y si ustedes gustan el portugués. Hay alguien acá que habla portugués. ¿Te puedes ver mi canal en portugués? Sí, yo hablo mejor en mi idioma nativo porque no sé hablar español. Entonces, yo hablando portugués soy muy buena. No, un poquito. Entonces, si le gusta el portugués, va a ver mi canal. Pero no es un canal para enseñar portugués. Es solo yo hablando tonterías en portugués, como estoy haciendo ahora en español. Pero en portugués yo sé hablar. Entonces, van, van a ver mi canal. Entonces, eso. Yo soy de Santana. Hasta el próximo video. Besitos. Bye.